que son 11:52 y nos corren de atrás. Mándame polla. Dos cositas, dos. Por un lado, el pollo al curry. Agarras un pollo, en este caso está deshuesado. A simple vista, son pequeñas porciones de tamaño de bocado grande, de pata y muslo de pollo que arrancamos por ahí a dorarla. ¿Vos querés de repente hacerlo en una cacerola? Perfectamente. ¿Lo querés hacer en una sartén amplia? Perfecto. ¿Querés hacer que el dorado quede más incentivado? Bueno, ese pollito que está deshuesado y sin piel, lo espolvoreás con harina, que quede una película muy delgadita de harina, y entonces se va a dorar mucho más rápidamente. En este caso no tiene la harina. Vamos con los pedacillos de pollo. Sí, sí, señor. Pata y muslo pura, señor Nahuel. Así es. Pata y muslo. Yo prefiero. Puede ser pechuga, sí, pero corres el riesgo que quede medio secaire, ¿viste? Con la pata y muslo deshuesada, sin piel, no vas a correr ningún riesgo de que quede sequito, para nada. Primer paso, dorar bien el pollo de lado y lado, tranquilín, tranquilín. Cuando el pollo está doradito, le vamos a seguir poniendo ingredientes. Por otro lado, en la cacerola vamos con el arroz cremoso. Posibilidad número uno, hervir el arroz y terminarlo con manteca, con queso, con crema. Posibilidad número dos, de arranque con un arroz crudo. Lo empezamos a construir en una cacerolita. ¿Qué le parece, don Abuelo? Vamos con manteca. En la manteca vamos con cebolla picada, un chorrito de aceite y un toquecito de ajo junto con la cebolla. Esa es la base aromática. Ahí mismo, y mientras se dora el pollito, jugamos un poquito a que tome temperatura la cebolla y el ajito con la manteca y el aceite y se tiernicen algo. Otra cosa. Ahí, ¿cuánto de caldo? Vos tratá de ponerle, por lo menos si utilizaste una taza de arroz, ponerle 2.5 tazas de caldo, más o menos. No va a haber mayor situación. Ahora, esto se tiene que cocinar. El arroz va a empezar a tomar temperatura, va a empezar a absorber el caldo, por lo tanto, el caldo tiene que ser rico, ¿eh? Que sea sabroso. Y vas a ver que el caldo va a empezar a desaparecer. ¿Y dónde se fue? Bueno, parte se evaporó, la mayor parte va adentro del grano de arroz. Movelo de a poquito, de vez en cuando, sin fanatismo. No querés hacer un risotto puro, es un arroz cremoso. Vamos con el pollo, volvemos con el pollo. Zanahoria picadita, en este caso,
en pequeños cubitos. Vengo con un poquito de ajo también. Sí, señora. Suponemos que el pollito está dorado y se está dorando del otro lado. Le habíamos puesto sal, toque de pimienta, que venga. Junto con la zanahoria, vamos con un poco de cebolla de verdeo. Ahí está. Y cuando veas que pasaron unos minutos y la cebolla ya empezó a estar tierna y te pide a gritos la cebolla de verdeo, ¡poneme algo de líquido! Ahí sí. Agua. Vamos, no, vamos con un chorrito de vino blanco. Podría ser el mismo caldo del... el mismo caldo que estás utilizando para el arroz. Perfectamente podría ser. Sí, señora, sí, señor. Le vamos a poner... agua. Este caso. No, vino agua. Blanco, te dije. Ay, me trae el agua. Ahí levantamos el fondo de cocción. Dejamos 30 segundos para que evapore el exceso de vino crudo. Y vamos con un sabor que le va a quedar así, ¿eh? ¡Pumba, pumba! Porque para nuestra receta utilizamos... vamos a activar el modo sabora. Vamos a activar el modo sabora. Así de fácil. Le agregamos el sabor único de sabora a la preparación y le damos un toque épico. Con sabora podés hornear, wokear, salsear, rebozar. Le pones mucha más onda a todo. Activá el modo sabora y crea. Activada. Muy bien, señor. Fíjate que le dimos tiempo para la evaporación del vino. Y ahora viene... un toque épico. Mezclamos bien. Se disuelve la mostacita en el caldo y vino. Vamos con más ingredientes. Cucharera. Cremita de leche que se va a ir disolviendo ahí en el líquido que tiene la mostacita. Habíamos dicho curry. Bueno, vamos con curry. Y el curry es ese polvito dorado que tenemos acá, que es realmente fragante, aromático. Y el otro más rojito es pimentón. Así que vamos con curry y con pimentón. El pimentón le va a dar color y cierto sabor, pero el curry le va a dar un sabor y un aroma realmente impresionante. Y de esta manera lo terminamos. De esta manera queda rico, rico, delicioso. Rico. Un poquito de perejil. Y nos fuimos, señor Bomboño. Nos fuimos, señor Bomboño. Voy con el pollo al plato, ¿eh? Voy con el pollito al plato. Al arroz le faltan unos minutos, por cierto. Y lo vamos a terminar con una buena carga de queso para que quede bien cremoso, cremosito. Mirá, mirá. Mirá cómo queda. No, no, es el curry, es fantástico. El curry sumado a la mostaza queda delicia. Delicia. Procura que esté bien cocido el pollo, bien dorado de lado y lado. Y después vamos con toda esta salsa que es encantadora. Fantástico.